pasa, María? Julián, ¿cómo es que caminas? Sí, yo camino. Pero me gusta mucho. No, suélteme. ¿Qué le pasa? Mira, como me vuelvas a tocar, se lo voy a decir a Marcos. ¿Sabes qué, María? ¿Vos crees que mi hermano le va a traer una campesina como vos que traímos del campo? ¿O estás en lo que sí? ¡Marcos! ¡Marcos! ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuál es el escándalo? Discúlpeme, señorito Marco, es su hermano. Su hermano intentó de... No, pero ¿y cómo puede ser, María? ¿Pero tú no ves que mi hermano tenga una silla de ruedas? Señorito, lo que yo le digo es cierto. Debe de creerme, por favor. No, es que eso es imposible. Mi hermano apenas puede moverse. Cualquier cosa que él necesite, mejor tú tienes que ayudarlo a él, porque él no puede caminar. Eso no es así, señor. Hermano, no le creas. Esa María, campesina, lo que quiere es aprovecharse de mí. No levante falsa calumnia, María, por favor. Te juro, señor, que lo que yo le estoy diciendo es la verdad. Ya van dos veces, María, con la misma situación. Tú dándome quejas de mi hermano. Tú sabiendo que él está en una silla de ruedas. Vamos a ver si tú, por favor, te alineas un poquito para que tú dure trabajando aquí con nosotros. Señorito, pero es que usted tiene que creerme. Yo soy incapaz de hablar mentira. Ella dijo que si yo no le daba dinero, me hace la vida imposible. ¿Qué? No, María, pero no, por eso yo no puedo creerlo. ¿Cómo así? Dinero, no. Pero mi hermano ni trabaja. Señor Marcos, yo le juro que eso no es así. Es más. No, María, ¿qué va a hacer? Voy a desenmascarar. Hermano, no la des, hermano. ¿Qué piensas hacer? No, hermano, no la des, no la des. ¿Qué piensas hacer? Señor. ¿Qué? Le voy a demostrar que su hermano está mintiendo y que sí puede caminar. ¿Por qué me haces hacer, María? ¿Por qué te pasa? Estás demente. Mejor ven, ayúdame a pararlo. Ven, 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 ayúdame. Venga, venga, venga. Súbalo, pie. Súbalo, pie. Súbalo, pie. Ya, tranquilo, Julián. Tranquilo. Escúchame. Creo que fue suficiente por hoy. Ya, le voy a pedir que, por favor, dejen de comportarse como niño chiquito de 5 años. Señor, yo se lo juro, yo lo vi de pie, señor. Pero ¿y cómo tú lo vas a ver de pie, por favor? ¿Cómo? ¿De qué manera? Mira, dame el mandil, ven. Vete para tu casa ya, creo que fue suficiente trabajo por hoy. Yo le juro que... Entrégame el mandil, ven. Yo no estoy hablando mentiras, señor. Ya, vete a tu casa y tómate un descanso. Mañana seguimos. Señor. María, ya vete, por favor. Ya, tranquilo, Julián. No pasa nada, ¿ok? Sí, hermano, ven, 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 ven. ¿Qué pasa? Tienes que hablar con esa campesina. Campesina, ¿no? Se llama María. Tienes que tener respeto por los empleados. ¿Entiendes? Mira, quiero que dejen ese relajito porque ya van 5 amas de llave, lo que corre del año, y yo no puedo estar en ese jueguito simplemente porque ustedes no se lleven bien. Así que, vamos, tienes que caminar por la línea, ya. Ya, tú eres un hombre mayor. Qué campesina tan impertinente, hombre. Más bien sírvame un vaso de agua que tengo mucha sed. ¿Y por qué no más bien vienes tú y la busca? Ya no puedes caminar. ¿Qué campesina tan igualada? Le voy a decir a mi hermano, ¿crees que le diga que vos no estás sirviendo para nada? Sírvame un vaso de agua más bien. Está bien. ¿Eh? Y es que hasta contestona que es también. Qué cosa, qué igualada esta. Pero apúrese pues, apúrese. Eso no es para mañana. ¿Eh? A ver, ¿qué tal te va con tu alma? Apure, pues, apúrese. Me la vas a pagar, inútil. Póngala ahí, póngala ahí. Más bien, venga, hágame un favor. Hágame un masajito. Estoy estresado de los pies. Pero hágale, pues. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! 55.
5. No puede ser. Sésifo. ¿Qué? No. Uy, qué bacanería. Pero tómese la agüita. Vale, pues Campeche, hágale pues a eso, a ver. Uy, no puede ser, hombre. Vale, pues gané. No, 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 no. Uy, qué delicia. ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué hay? ¿Y tú descalzo? Parece como que estaba recibiendo terapia, ¿eh? Sí, le dije a María que me hicieron masajito. ¡Qué chévere! Eso me alegra muchísimo que se estén llevando bien. Por lo menos, ¿eh? Tanta pleito y tantas cosas. ¡Uf! Ay. No, espere, señor. Es que esa agua era de su hermano. Yo se la cambio. Pero no importa, es lo mismo, María. No, 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 yo se la cambio. Ah, pero venga, 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 da igual. ¡Dásela, dásela! Dele pues el vaso de agua. Malo, dásela. Sí, esa agua está fresquecita. Ah, venga, María. ¿Qué pasa? Pero esta agua tiene acetaminofén. ¿Tú sabes que Julián no puede beber eso? Me confundí de frasco, a lo mejor. Yo pensé que le había puesto la medicina de la columna, pero... Ay, Dios mío. ¿Y qué yo voy a hacer contigo, María? Señor, simplemente me confundí de frasco. Discúlpeme. Ay, 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 ay. Mira, mejor vete a limpiarme la habitación, que tengo un sucio bien grande ahí y ni tiempo he tenido de recogerla. Vete, 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 vete. Sí, señor. Ay, santísimo. Tú no tomaste de esa agua, ¿verdad que no? No, no, no. Pero tranquilo, a veces las personas se equivocan, puede haberse equivocado. Sí, pero ya van... ¿Cuántas veces van? Y le estoy dando chance y chance y no aprende. No quiere aprender. Dale esta chance, dale esta chance. Como te digo, a veces se les pasa, se nos olvida y pues cogemos otra medicina. Anda. O sea, le voy a dar... Pero si sigue como va, la voy a echar. Yo lo siento mucho. Yo no estoy todo el día aquí para cuidarte. Alguien tiene que hacerlo. María. Hola, Julián. Por fin estás sumisa. Entendí que es mejor estar con el enemigo. Quería saber lo que es sentirse estar sentada en una silla. Pues te voy a dejar sentada en una silla. ¿Y qué te parece si la estrenamos? ¡Genial! Ven, a mí me siento, ¿sí? Vamos a disfrutar. ¡María, ya llegué! El que va a saber lo que se siente estar en una silla de rueda prohibida vas a ser tú. ¡Cállate! ¡Ay! ¡Pero Julián! ¿Y de cuándo a dónde tú puedes caminar? ¿Está campesino veloz? ¡Ey! No le ponga la mano a María. Charlatán. Entonces todo este tiempo tú tenías viéndome la cara de pendejo a mí, ¿verdad? ¡Ah! Tú tenías la razón, María, con todo lo que tú me decías. Y yo no le creía ni una sola palabra. ¡Y mírate caminando! Sí, señor Ma. Te mereces un aplauso. Su hermano camina hace más de 2 meses. Pasa que no quiere que usted lo sepa porque es un mantenido. Y calladito. Si usted deja de ayudarlo, pues va a tener que trabajar y a él no le gusta trabajar. Pues si no. Calladito que te lo tenía, ¿verdad? Calladito. Mami siempre me decía que tú eras un vago. Siempre me lo decía. Óyeme, óyeme. Te me vas a ir de la casa, pero es ahora mismo. Porque tú te vas a poner a trabajar para mantenerte tú solo. No me... Hermano. Véteme de aquí, de la casa. Y esa silla de rueda también. Llévatela contigo y bótala por ahí porque ya no la necesitas. Vamos, vamos, muévete, muévete. Vago. Esa campesina me las pagas. María, de verdad, discúlpame. No sabía porque siempre he sabido que un charlatán, pero... Con... Tranquilo, señor. Yo sé que todo este tiempo su hermano lo manipuló. Pero ya ve, para la próxima debe de prestarle un poquito más de atención a lo que las personas le dicen. Dios mío, qué vergüenza tengo contigo, María. Tranquilo, de verdad, señor. Discúlpame. Yo sé que buscaré una manera para que tú... Tranquilo, no pasa nada. Está bien, María. Voy a seguir con mis quehaceres. Vale. Ese Julián, Dios mío.